cómo en vuestras respectivas disciplinas os ha influido, si pertenecéis más al mundo de las letras, cómo os ha influido el mundo de la música y viceversa. Porque dependiendo qué es lo que escribas, en ese momento pues me coloco una banda sonora diferente, sobre todo para colocarme en ambiente. Entonces me veis pues con típicas bandas sonoras de películas de terror casi siempre. La cuestión es que no hace mucho una productora muy pequeñita de aquí de Málaga, que estaba empezando y tal, que es Amuza Producciones, me dijeron, sobre todo que conocía a uno de los cabecillas, a David, digo, vamos a sacar el nuevo disco de Azul y Negro y queremos que sea un tebeo, ¿no? Y es este que hay aquí, donde por primera vez en mi vida sí me tenía que meter en el tema musical y contar una historia a raíz de los temas que estaban en el disco. Cuando a la hora de componer, ¿encuentras fuente de inspiración en literatura, en poesía, de algún tipo? ¿Cómo se produce ese proceso creativo, ¿no? Bueno, depende. Yo creo que la música, bueno, concretamente, por ejemplo, lo que hacemos con Frutería Toñi, pues encuentra inspiración en la literatura, pero de diferentes maneras, ¿no? Porque evidentemente, bueno, nosotros hacemos una música que procura ser en mucho instrumental, muchas partes, muchos desarrollos, ¿no? Que son narrativos, ¿no? Entonces, por un lado, hay muchas veces a la hora de componer, pues se puede llegar a inspirar a uno, bueno, el simple concepto de querer contar una historia, ¿no? Musicalmente, ¿no? Lo que en música clásica se llama poemas sinfónicos y cosas así, pues tenemos una referencia tanto de la literatura, de una narrativa más habitual, como yo qué sé, cosas clásicas como se han dado en Sherezade, de Rimsky Korsakov, cosas así que se inspira en Las Mil y Una Noches. Por un lado, supongo que te inspirarás, por otro, introduces la música en lo que son tus propias obras y además juegas con una tercera disciplina, que es el cine, porque, por ejemplo, con Chatarra se hiciste el guión y fue incluso nominada para los Oscar en la categoría de corto en 2006, ¿no? ¿Cómo se produce todo ese proceso? Bueno, en mi caso, yo aunque compagino mi labor de novelista con otra, se supone que habilidades como la de guionista, soy eminentemente novelista, ni siquiera diría que soy escritor, soy un novelista neto, ¿no? Entonces, en el caso de la música y la novela me interesaba mucho, en el caso de la novela de la que has hablado, de La Canción Donde Ella Vive, donde es una especie de experimento, me interesaba mucho profundizar en la relación entre la novela y la música, porque partía, digamos, de una observación incómoda, y era del hecho de que en el caso de la novelística y en general de la narrativa española ha habido poca permeabilidad entre música y literatura, ¿no? En el caso del cómic, como comentaba él, pues probablemente no, pero la novela es un hecho, ¿no? Y de hecho la novelística principal que existe ahora mismo en torno a la música, hablando de música un poco en el ámbito pop y rock, ¿no? Es sobre todo de raíz anglosajona, ¿no? Con referentes como que todo el mundo conoce, ¿no? Como Neil Horby o Irving Welsh, ¿no?